Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Pagarán por tu muerte, lo prometo. Espero que tengan sífilis, gonorrea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos y sean bienvenidos a Resident Evil 4. Bueno chicos, en el episodio anterior se nos murió nuestro compañerito, literalmente se lo culearon por el pecho. Así que, bueno. Y como pueden escuchar, hay gemidos por aquí abajo, eso significa que está Ashley por aquí. Primero que nada vamos a inspeccionar todo esto. Detrás de estos cuadros siempre hay un premio bastante lindo. 500 putas. En realidad fueron 5.000, pero bueno. 1.400. Y bueno, gente, ¿cómo han estado eso con su vida? Díganme por favor cómo anda la cosa. Yo la verdad he tenido ganas de jugar Resident Evil 4, pero tengo muchas ganas de. Tengo mucha pereza de grabar. Es como que me da pereza hacer el video, renderizarlo, meterle la intro, cortar algunas partes. Da como un poco de paja algunas veces. Ah, y encima esperar como una hora que se suba a YouTube. Eso nunca va a cambiar, no importa qué computadora tenga, no importa el internet. Bueno, en realidad, si cambio el internet para mejor, sería un proceso más rápido, pero me. Está cara la internet. Ahora mismo tengo fibra óptica y tengo que pagar 1.800 mangos. Me acuerdo antes cuando tenía un módem de Claro, que era una poronga. Era un módem de 1 MB, me parece, y cuando intentaba subir un video, los videos, no sé, durarían 10 minutos y tenía que esperar 3 horas para subirlo. Cuidado. Talk about near death experience. Ahí tenés una experiencia con la muerte. Ok, tenemos que cubrir a esta muchachita de los degenerados pelados. Epa. Alto ahí, loca. Gluk, 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 gluk. Que no te saque la porquería. Así que morir es vivir, ¿eh? Pues te sentís más vivo que nunca ahora. Así que ya saben, chicos, nunca, pero nunca se compren un módem de Claro. O un módem de cualquier cosa, son al pedo. Y para lo único que te pueden servir es si querés salir de viaje con la laptop y llevar un poquito de internet contigo. Un poquito de internet de mierda. Me acuerdo que le hacía la cabeza a mi madre, yo tenía 13 años en ese entonces y no me creía. Le decía, uy, cómo mierda lo mato ahí, boludo. A ver. Bien, perfecto. Muere, 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 muere. Vamos a matar al grandote. Epa. ¿Más? Cuidado que vienen más. Ay, no. Tiro preciso, tiene que ser. Uy, está. Pará, ¿cuántos son, boludo? Cortale un poquito. Tiene uno al lado, ¿no? No, al parecer este es el último. Cógelo. Quedó usted, ¿verdad? ¿Te puedo matar a tiros con el revólver, please? No tengo muchas balas. Perfecto. Gracias por su contribución. Ese es el que tenía la llave. Bien. Gluk, gluk. Gluk, gluk. Gluk, gluk. Bueno, chicos. Llegamos a una de las partes más interesantes de todo el juego. Aquí estamos utilizando Ashley, como pueden apreciar, y tiene su propio inventario. Esta es la única vez que pasa esto, por suerte. La única vez en todo Resident Evil 4 que manejamos a Ashley. No se puede defender de ninguna manera, así que ojito, que ahora el juego se vuelve más de terror. Va, en realidad sí se puede defender con unas lámparas que hay por acá. Ojito, el pelado es malvado. ¡Wow! Vení si tienes huevos. ¡Muerto el machito! Es como tirarle una granada de fuego. Si le pegamos tres, pues lo matamos. Ten mucho cuidado, Matt. Tranquilo. Tranquilo. ¡Muerto el bache! Impresionante. Una más de fuego y te vas a acabar muriendo, mi querido amigo. Bien. No, intenten que no les peguen, porque todas estas cosas que va a juntar Ashley se las va a dar a Leon después. Yo soy partidario de que lo matemos primero antes de girar la manivela.
¡Epa! Lo tengo respirando la nuca. ¿A vos te dicen Flash? No, ahora te dicen Chamuscado. No, no quería que hagas eso. A ver, da la vuelta. No. No soltó nada. Bueno, en fin. Y sí, esa es mi maravillosa historia con los modems. Son una poronga. Y encima eran carísimos, boludo. Pagaba lo mismo que utilizando fibra óptica. Eran una pija. Claro, mi madre no me creyó cuando le decía todo eso. No, que le voy a creer. ¿Qué le voy a creer a un niño de 13 años? Pero bueno, después vino una amiguita del trabajo, le dijo exactamente lo mismo. Ay, tenés razón. Boludo, uno cuando es pequeño no le creen una mierda. Eso es horrible. ¡Muerda los penes! Cerdo. Me parece que lo podemos encerrar del otro lado. A ver, si yo por ejemplo vengo por acá. Nada, pará, vamos a matarlo. No me la quiero jugar, no quiero que me pegue. Adiós. Una más de fuego y lo acabamos matando. La primera vez que hice esto no sabía que le podía tirar las cosas de fuego. Y digamos que me comí un montón de daño. Uy, qué buena vista. Me pasaban matando a estos bichos, corría por toda la vuelta, les hacía un rodeo para evitar que me agarren mientras giraba la manivela. Lo maté, ¿no? ¿Quién dormía aquí? Pesetas. Pesetas, ¿eh? Mucho cuidado con la peseta. Ah, no hay por qué girarlo todo. Con solo girar un poquito para que ya pase, está todo bien. El juego no es tan hijo de puta en ese sentido. Ahí está bien. Vamos. Uy, casi. El punto justo de cosecha. Permiso. Ah, ven ahí. Ahí está el único retrato de Salazar antes de las plagas. El viejo de 20 años. A ver si encuentro el punto perfecto para que lo puedan ver. No, amigo, no puedo. Lo siento, no soy capaz de hacerlo. Por aquí tenemos una nota. Diario del mayordomo. Sabiendo que Don Ramón Salazar no tiene familia, Lord Sadler debe haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados para inducirlo a retirar el sello con el que su antecesor había logrado confinar a las plagas. El señor Salazar nunca haría algo semejante a menos que estuviese siendo hábilmente manipulado. Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes de Sadler. En parte soy responsable de lo ocurrido. No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord, pero está claro que está utilizando al señor Salazar. Lamentablemente ahora ya es tarde. El señor Salazar ya ha introducido la plaga en su cuerpo. No hay vuelta atrás. Una vez la plaga alcanza su estado adulto en el huésped, el parásito no muere a menos de que el portador fallezca. No hay cura. Quizás el señor Salazar siempre fue consciente del plan de Lord Sadler, pero es difícil de decir. Sea como fuere, ya no puedo hacer nada para remediarlo. He servido a la familia Salazar durante generaciones. Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final. Bueno, voy a tomar un vasito de agua que estoy hecho poronga. Bien. La carta de este muchacho es uno de los guardaespaldas de Salazar. Vieron que siempre anda con dos cuidaculos. Bueno, me parece que el de color negro es el que hizo esta carta. ¿Qué? Un momento, tiene un orificio redondo en el centro. Como tú, solo que no lo tenés en el centro. Matt, tu comentario me perturba. Malines. La primera vez que hice esto dije, buah, vamos a encontrar un arma nueva. Por aquí una 9 milímetros. Lástima que no puedo enfocar bien la cámara. No tengo bien configurado los controles de dirección. Pero en fin. Metan en Google Ramón Salazar sin plagas y van a ver un loquito chiquito. Perfecto. Ya podemos hacer toda una mejora de cura. No la voy a hacer por si acaso. Bueno, por aquí tenemos algunos puzzles bastante interesantes. Incluso uno de los puzzles más complicados de Resident Evil 4, que una vez le agarras la mano es una pelotudez. Esto por acá. Bueno, esto es una pelotudez igual.
Me refiero a un puzzle que vamos a encontrar más adelante. La buena vista. Tendría que meter eso como miniatura o YouTube me bajaría el video. Más me parece una real falta de respeto a lo que estás haciendo. Gente, estoy haciendo una nueva serie de Minecraft en el canal en formato de directos. Si quieren verlos, por favor, están totalmente bienvenidos. Y esta noche lo más probable es que salga directo por twitch.tv/ramatel. Tengo ganas de jugar GTA San Andreas, pero la campaña. Y jugarlo sin resubir nada, sino que solamente quiero. Ojo. Ahí va, ya lo hicimos. Ya tenemos una entrada directa. Sino que quiero jugar el modo historia y no resubirlo a YouTube ni nada, o sea, solo para pijear entre la gente de Twitch. A lo sumo subir los mejores momentos. No sé si les gustaría. Esta parte es returbia, boludo. Y más considerando que no te puedes defender. ¿Y de dónde carajo sacó esa linterna? La tenía entre los pechos, Matt. Uf. Ojo, esta parte es como una especie de Outlast, considerando que sos solo vos y el mundo, no te puedes defender. Bueno, ojito con este puzzle. La primera vez que lo hice pasé horas y horas cuando tenía 12 años. No, lo jugué cuando tenía 14. Es solo esto. Ten mucho cuidado, Matt. Ya está. Listo. ¿Es eso? Sí. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán trancado muchísimo tiempo con este puzzle, pero no, eso no lo es. Eso lo es. Una vez que le agarras la mano, decís, jodeme que era esa pelotudez. Pues sí. No son puzzles muy complicados. A ver, recién el 4 no está hecho para que pases un mal momento, sino que está más orientado a la acción y todas esas boludeces. Epa. Aquí tenemos un tesoro. Este tesoro es muy probable que se lo pasen porque se camufla muy bien con el entorno. Bien, creo que no tenemos más nada por aquí, ¿no? No. Te has cogido el escudo de Salazar. El juego no te deja irte con esto. Es una de las partes principales para poder avanzar en el castillo. ¿Eh? Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Saben cómo carajo se mueven esas armaduras, no? Pues simplemente tienen plagas en su interior. Permiso. No son enemigos muy rápidos, así que los pueden evadir muy fácilmente. Permiso. Mientras ocurre esta animación, las armaduras no se mueven, así que no tengan miedo. Tené mucho cuidado, Matt. Las bragas. Eres un degenerado. Por acá. Cierro esto. Y ya las plagas no pueden pasar. Perfecto. ¿Quieren ver algo interesante? Miren, si entramos y volvemos a salir, vamos a quedarnos un ratito por acá. Esto puede ser un poco perturbante para alguno de ustedes. Mucho cuidado, gente. Mucho cuidado. Por mientras voy a aprovechar y voy a to tomar un sorbito de agua. Voy a tener que ir al gimnasio ahora que ayer no fui. Estoy de vago. Ahí vienen. Hola. Nada, es solo eso. Es como que se restauran los bichos cada vez que entramos. No, no quería volver a hacerlo. Bien. Yo no sé si les pasa lo mismo con el gimnasio, de empezar con toda la emoción del mundo y después de las 2 semanas es como que me da tremenda pereza ir. ¿Qué? Un momento, tiene un orificio en el medio. ¿Listo? Perfecto. Bien, creo que ya no hay más escenarios con Ashley. Me parece. Epa, bien. Esto es para los despistados que no miran para atrás. ¿Cuántos sabrán que se saltearán esas pesetas? Que se saltearon, mejor dicho. En pasado, hay que decirlo. Hizo una rima. Cruzar y listo. Leon.
Ashley. Bien. You did good. I'm sorry if I was. Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Mucha paciencia tiene este tipo, déjate de joder. ¿En serio ya pasamos un capítulo? Fue súper rápido esto. ¿Guardar? Todavía no. No, no quiero guardar. Aquí tenemos algunos objetos que nos trajo Ashley. Planta amarilla. No, 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 no. Planta verde. Loco, estoy acostumbradísimo a los otros controles, a los que he utilizado antes. Nota roja. Balas. Y una hermosa planta de marihuana, perfecto. ¿Aló, policía? ¿Qué tiene cámaras por todos lados? Spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? ¿Qué dijo de León? Bien. Nuestro objetivo principal es por aquí, pero antes de hacer eso... vamos a dar unas vueltas. ¿Se acuerda que había un tesoro de que solo se podía conseguir? No hay necesidad de volar, por aquí vino Ashley. ¿Se acuerdan que había un tesoro que se necesitaban dos personas? Bueno, vamos para allá. ¡Uy, boludo! Pensé que era un malo maloso. Bien, recuerda que ahora tenemos a Ashley, así que el juego nuevamente vuelve a ser difícil. Aparte de defendernos a nosotros, tenemos que defender a la rubiecita esta. No sé, tiene una pinta que debe hacer buenos petes. Pero Matt, basta, ¿no entendés que te temple lo van a ver menores? Ay, no. No me acordaba que respawnearan los malos malosos. Tranquila, nena, todo va a estar bien, pibita. No, no hay nadie acá. Vos me tenés que estar jodiendo. ¿Querés suplex? Te doy poronga. Ay, Dios. Morite, dale, Ashley, corre. Me cago en Dios y en la Virgen. Ay, Dios, me van a agarrar. Ya voy, nena. Qué rápido se mueve este hijo de puta. Déjame recargar. Vení para acá, nena. Ok. No me acordaba de esto, lo siento. Puse tu vida en riesgo nuevamente. Ok, Cook. Perfecto. ¿Cuántos quedan? ¡Suplex! ¡Uy! Se lo puse encima, boludo. Para más placer. Tenemos un tipo atrás. No te preocupes. ¡Suplex! ¡Uy, boludo! Nos pusimos abajo de las bravas, ¿vieron? Y le agregó una frase de, ¿qué estás haciendo? Pará, boludo. ¿Cuántos pusieron por acá? Listo. No me acordaba de tantos enemigos. Uy, por favor, que no hayan lobos por acá. Pará, podemos ir por allá. ¿Cuál sería el camino más...? ¿Por qué no la puedo dejar? Wait. Wait. Ahí está. Me escuchó con la voz, ¿vieron? No, no hay nadie acá, no mientas. Ok. Siempre por la difícil, ¿no? Listo. Follow me. Tenemos dos caminos. Creo que este es más corto igual. ¿Se acuerdan que abrimos un coso por acá atrás? ¿Abrimos un camino? Y esto era... Creo que por aquí. Sí, no es muy lejos. Por aquí atrás no había nada. Ahí. En principio, llevando a Ashley, podemos llegar a este lugar. No se puede ver,
Está cerrada por el otro lado. Si alguien me echase una mano, no podría entrar desde arriba. Y aquí está. Bien, boludo. Con Ada Wong puedes acceder aquí de una manera mucho más épica. ¿Listo? Bien hecho. Está lleno de cofres. A ver, primero por este. El premio. Te has cogido la botella de perfume. Ashley, esto es para ti. Un olor a chivo, ¿tenés? 5.000 pesetas. Y en el medio, ¿qué hay? ¡Epa! De esto sí que no me acordaba. Tenemos una Magnum. Para todos los cooks que se la compran. No, nosotros la conseguimos de esta manera, como los pros. No me acordaba que te daban la Magnum. Lindo revólver, Matt. Bien, vamos a volver por el mismo lugar. Quiero evitarme sorpresas. No me acordaba de esto. Esto es genial. Buenísimo. Solo tenemos que empezar a trucarle y listo. Nos acabamos de ahorrar como 20.000 pesetas o más. Perfecto. Ten cuidado, Matt. Follow me. ¿Te puedes apurar? Hola. ¿Dónde está? ¿No sabe cómo venir? ¿Qué sos, pelotuda, arena? Y al parecer sí. A ver, básicamente te regalan muchos objetos porque es un objeto secreto, por así decirlo. Está muy oculto. No me estoy salteando nada, lo estamos agarrando todo, perfecto. Estas son zonas que no hemos podido acceder por ahora. Venimos excelente con los tesoros. Como les decía, sí, te dan tantos premios porque te hacen volver y no mucha gente conoce la localización de ese objeto en concreto. Che, esto está abierto, antes no estaba cerrado. Mira, Matt, no te voy a mentir, pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, Matt. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado el episodio. Un episodio cortito hoy. El que viene va a ser un poco más largo, me parece. Bien, chicos, si les gustó el episodio, recuerden que me pueden ayudar con su respectivo like y comentario. La pistolita, Matt. Culata, mira. Estoy juntando dinero para la Striker. Tenemos esta para trucar, que es carísima. Es carísimo para trucar. A ver cuánto vale el perfume. Aquí están todos nuestros objetos que hemos atrapado a lo largo del juego. Son objetos caros, como pueden ver. Las jarras normalmente. Estos que son componentes de diferentes cosas, son los que más valen. ¿120.000 esta porquería? Bueno, en fin, gente. Espero que les haya gustado el episodio. Si les gustó, recuerden que me pueden ayudar con su likecito, la suscripción y toda esa clase de cosas locochonas que me dejan el pene a tope. No paren de comentar, en serio. Eso me ayuda un montón a que el video quede mejor posicionado en el inicio de YouTube. Y bueno, pues nada, chicos. Hasta otra.